Aquí aprovecho para este, aclarar, no sé si es eh, una persona que fue director de el Reforma Lázaro Ríos, él sacó pero puede ser que sea otra persona que se llame así, pero vi en el, las redes, sería bueno que se pusiera, no sé si sea él, ¿eh? realmente lo dudo, pero que puso un plano de la Ciudad de México, ahora con la votación, y cómo se dividió la ciudad. Y en efecto, en las delegaciones donde hay más pobreza, ganó Morena y donde vive la clase media media y media alta, ganó eh, la alianza del PAN y el PRI, y hay como una frontera, no la encuentran, este, le puso él o esta persona algo que quiero aclarar, porque existe también esa eh, mala información, prejuicio, sí, miren lo que le pusieron, pero no sé si es él, ¿eh? Lázaro Ríos, es él, bueno, pues esto pinta muy bien. Lo que es el reforma, ¿no? Este, y el pensamiento conservador, que todos los que escriben ahí son directivos, los moneros, los dueños, tienen este pensamiento, y los que leen el periódico, que están en todo su derecho pero no sé si sea él, pero fíjense lo que puso. ¿Dicen que sí? Fíjense la mentalidad. Los que pagan impuestos, ¿no? Que tienen que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI. Los que reciben subsidios. Nosotros pagamos impuestos. Hasta la gente más humilde paga impuestos. Por eso me detuve con el IVA. Porque cuando se compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Y en el caso del impuesto sobre la renta, Los que más pagan impuestos sobre la renta son los trabajadores. Pero hay esta deformación, un prejuicio de clase muy conservador, racista. Pero que con su pan se lo coman. Presidente. Vamos a buscar la forma de ir poco a poco este, ajustando el gobierno a la nueva realidad. No te puedo decir más que eso.